Everyone, how are you? I hope you guys are having fun. How is everyone doing this lovely day? I hope you guys are, are very eager to learn English today. Welcome to everyone. ¿Cómo están todo el mundo? Bienvenidos a todos. Bueno, la clase de hoy es una clase muy buena. Tenemos que hablar un tema importante, como siempre, como todos los días que tenemos clase. El tema acerca del where, when, why and how. El dónde, el cuándo, el por qué y el cómo. Muy bien, dice así. Vamos a dar un tema muy interesante, un poco corto, porque es bastante puntual, va al grano, pero es un tema que nosotros ya usamos de manera muy progresiva al momento de hablar el idioma. Número uno, dice así. Nosotros tenemos la palabra, dice, where, when, why, and how are question words, and we use them like this. Dice que estas palabras. El dónde, que es where. El when, que es cuando. El why, que es por qué. Y el how, que significa dos cosas, el cuán y cómo. Se les conoce también como question words. Ahora, eh, las clases, una de las clases pasadas hemos hablado acerca de las preguntas de sí y no. En este mundo, digamos, nosotros tenemos dos clases de preguntas. Tenemos las preguntas que son de información y las preguntas de sí y no. Las preguntas de sí y no, como su nombre lo dicen, son preguntas de sí y no. Por ejemplo, algo así como: no sé, ¿te gustaría ir al cine? Bueno, sí, no. ¿Te gusta, no sé, la pasta? Sí, no. ¿Te gusta el brócoli? Sí, no. ¿Te gusta comer carne, frutas, etc.? Y es muy simple. Esperamos una respuesta ya sea de sí o ya sea de no. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de question words, las question words son preguntas de información, donde no podemos brindar simplemente un sí y un no. Por ejemplo, si alguien te pregunta, eh, ¿cuándo estás viajando a Europa? No. <laughs> Sería tonto decir eso, ¿no? ¿Cuándo estás... ¿Y comprando este, el auto que dijiste que comprarías? Sí. ¿No te das cuenta? Nosotros tenemos las question words como una forma introductoria a las preguntas de información. A las preguntas que son abiertas. Y dice así. Tenemos where. Y cuando hablamos de where, hablamos de dónde. Cuando hablamos de la localización de algo o alguien. Dice, we use where. To ask about places. Para preguntar acerca de lugares. Where is Mike? ¿Dónde está Mike? He's at home. Él está en casa. When. We use when. Usamos la palabra when. La palabra cuando. To ask about times and dates. Para preguntar acerca de tiempos y cuando preguntamos acerca de fechas. En este caso dice. When will you find? ¿Cuándo llamarás? At six o'clock, a las seis en punto. Y when, en este caso, es cuando. La palabra why significa we use why to ask about the reason for something, la razón de algo. Dice, por ejemplo, why is Mary taking a taxi? ¿Por qué está Mary tomando un taxi, por ejemplo? Because her car isn't working, porque su auto no está funcionando, esencialmente. Si te das cuenta. Uh -huh. Entonces, why es para preguntar el porqué de una acción. Por qué se está dando la acción. Lo mismo que en español. Por qué estás, por ejemplo, triste. Bueno, se debe a esto, a esto, etcétera, etcétera, etcétera. Oops. Y usamos la palabra how, dice así, cuando preguntamos in what way, de qué manera, de qué forma. Usamos how entonces cuando nosotros querramos hablar de um, hey, how are you? Hey, ¿cómo estás? Por ejemplo, how do you do that? ¿Cómo haces eso? How do you cook pizza? ¿Cómo cocinas la pizza? ¿Te sale muy bien? Por ejemplo. Y aquí tenemos un ejemplo más claro. How did you get to Brighton? ¿Cómo llegaste a Brighton? Well, he went by train. Él se fue en tren, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos la palabra. We also use how. También utilizamos how to ask about people's health or happiness. Hablamos de how para preguntar acerca de la salud de una persona o oh, cuán feliz están digámoslo de esa forma hello how are you hola cómo estás i'm fine thanks estoy bien gracias entonces nosotros hablamos de estos detalles importantes no se olviden cuando nosotros nos referimos a how nos referimos de dos formas la primera como la palabra cómo cómo estás cómo cocinas esto cómo ¿Cómo es que haces aquellas piruetas con la bicicleta? ¿Cómo uh, manejas ese pincel? Enséñame a pintar, por favor. Y tienes la palabra how, que en este caso es el cómo. Pero también how quiere decir cuán. Cuando hablamos de cuán, podemos decir: hey, ¿cuán caro es vivir aquí? ¿Cuán caro es comprar ese auto? ¿Cuán rápido puede ir tu nuevo auto? ¿Cuán. Cuán bonita es esa película. Estamos preguntando acerca de el resultado. ¿Eh? ¿Cuán rápido es ese auto, por ejemplo? Estamos buscando saber cómo ¿eh? ese auto llega así de la velocidad a la que llega. O podemos utilizar cuán, en ese caso. Por ejemplo, ¿eh? cuán caro es vivir aquí. Estamos queriendo indagar, digámoslo de esa forma. La forma en cómo ¿eh? cuánto cuesta vivir aquí, si te das cuenta. De, muy caro, muy, muy económico, etc. En este caso, cuán. Formamos preguntas con where, when, why, and how de esta forma. Nosotros, con las question words que ustedes acaban de ver. Muchos me preguntarán, profesor, ¿dónde está el what? ¿Dónde está which? Bueno, esa es la siguiente clase, de hecho. Dice: Where, when, why and how lo usamos de esta forma? Hay preguntas que contienen to be. y Luego ponemos el sujeto después del to be. Esta es la forma sintáctica, la forma gramatical. Esta es la estructura que ustedes deben seguir. Dice así. Tenemos why is Paul angry. Porque está Paul enojado. Y esta es la estructura. El por qué siempre irá primero. Las question words siempre irán primero. Vamos a poner esto aquí. Ahora sí. Great. Las question words estimados siempre irán primero. Luego el verbo to be, como ustedes verán. Luego el sujeto. Y finalmente el complemento predicado. Otro ejemplo. Where are they? ¿Dónde están ellos? Primero la question word. Luego el verbo to be. Y luego el sujeto. Why is he here? Porque, primero, question word, verbo to be está uh -huh, sujeto él aquí. ¿Por qué está él aquí, por ejemplo? Y esta es una perfecta forma y ejemplo de darles a conocer la estructura de las question words. In questions, esto es con pre preguntas de verbo to be, como ustedes podrán ver. Esto, preguntas de verbo to be. Y con preguntas que contienen un auxiliar. En el caso del do, el das, el presente continuo, el futuro o un modal verb, nosotros ponemos el sujeto después del auxiliar. A diferencia de lo que está aquí, que el sujeto lo poníamos después del verbo to be. En cambio aquí va después del auxiliar. Por ejemplo, why are they leaving? Porque ellos están partiendo. ¿Por qué se están yendo? En otras palabras. How will she get there? ¿Cómo ella llegará allí? Por ejemplo. When will you phone? ¿Cuándo llamarás? O telefonearás, cogerás el teléfono y pues harás esa llamada que estamos esperando. Por ejemplo. Aquí tenemos otro. En preguntas con el presente simple o el pasado simple, el verbo el pasado simple. Nosotros ponemos la forma de el do. Antes de el sujeto. Por ejemplo, dice así: Where does she live? ¿Dónde vive ella? Oh, why did you find the police? ¿Por qué llamaste a la policía? Where did he live? ¿Dónde vivió él? Profesor, ¿por qué? ¿Dónde vivió él? Porque acá tenés un did. Y el did es una. Un indicador de pasado para la negación o para la pregunta en el pasado simple. Recuerden, en preguntas con presente simple o pasado simple, nosotros ponemos la forma del do antes del sujeto. Aquí está do, mira. Y está antes del sujeto, como tú podrás ver. Where does she live? Donde ella vive. Y el do y el das, o el did, en este caso, tienen que... Um, ser puestos de esa forma porque la regla es así. A pesar que no juegue ningún papel en la traducción o interpretación al español. Vamos a practicar. Es un tema muy fácil, ¿eh? La verdad. Claro que sí. Dice así. Number one. Luego tienes You were, live, do. Uh -huh. You were, live, do. Hay que ten Nosotros tenemos que hacer una pregunta allí. Entonces, dice, Where you, where, live, do. Y hacemos la pregunta: Where do you live? ¿Dónde vives? Número uno. Do get up, you, when. Por ejemplo. La pregunta aquí sería entonces: When. Ups, no se ha escrito nada. When. When do you get up? When do you get up? Number one. Mm -hmm. Number two. She does where come from. Bueno, quedamos que primero van las question words, ¿verdad? Entonces, como acá hay un question word, la question word aquí es where. ¿Qué más dijimos que iba después? El auxiliar. Very good. Where does. Muy bien. Luego el sujeto, importante. She Luego tiene que ir el verbo principal aquí. Come. Y obviamente luego cualquier. Lo que sigue, ¿no? El complemento, predicado. En este caso, la preposición from. Where does she come from? ¿De dónde viene ella? Mm -hmm. Number three. Dice así. Living day or when. Nuevamente, primero la question word. When. Very good. Y luego de when. Tenemos que analizar, parece una pregunta en presente y continuo, porque tenemos un auxiliar que es are, tenemos living, que es el verbo en gerundios, parece, es presente y continuo, y para eso nosotros usamos... Where are they living? When are they living? ¿Cuándo están partiendo ellos, por ejemplo? Y al poner when, en este caso, cuando están, y si se dan cuenta es idéntico al español. Cuando están ellos partiendo. Más el signo de pregunta. Number four. He is why waiting. Question word primero. ¿Cuál es esa question word aquí? Why. Very good. Why? Luego verbo to be. O auxiliar, en este caso, why is. Sujeto, ¿cuál es el sujeto aquí? El he Why is he, ¿por qué está él esperando? Waiting Why is he waiting, ¿por qué él está esperando? Por ejemplo Y el número 5 es muy fácil Demasiado diría yo How are you Hey, how are you? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú en este, en este aspecto? Number six parece un poco más larga. Vamos a poner un, aquí, a lo mejor no entra. Primero, vamos con el verbo auxiliar. Bueno, perdón, el, las question words, que son las primeras que van. ¿Cuál es la question word aquí? La question word es how. Ponemos how primero entonces. How. Luego dijimos que va el auxiliar o el verbo to be. ¿Cuál es el auxiliar aquí? No hay ningún verbo to be, ¿verdad? Aquí está el auxiliar. How did. Y luego tenemos el sujeto inmediatamente después del auxiliar. How did you? Más el verbo principal. En este caso es. How did you get to Scotland? How did you get to Scotland? ¿Cómo llegaste a Escocia, por ejemplo? Fácil, eh. Claro que sí. Está sencillo, los topics están sencillos estos días. Number seven. Question words primero. No se olviden. Where? Luego en este caso veo auxiliar. O verbo to be. Verbo to be. Where is the town center? ¿Dónde está el centro de la ciudad, por ejemplo? number 8. paul drives so fast. that's why. y tenemos la palabra paul, en este caso paul, pero paul va primero. el sujeto va primero. no, verdad? lo que va primero es very good. el last question word. why? ¿Tenemos verbo to be o algún auxiliar por aquí? Porque antes del sujeto va el auxiliar o el verbo to be. Claro que tenemos un auxiliar. Y en este caso, does. Why does Paul y luego el verbo principal? ¿Cuál es el verbo principal aquí? Conducir. Drive. ¿Por qué Paul maneja o conduce y el complemento predicado? Why does Paul drive so fast? ¿Por qué Paul maneja o conduce tan rápido? Muy bien. Number 9. When the film does start. Primero, nuevamente, question word. En este caso es when. Verbo auxiliar. Does. Sujeto. The film. Verbo principal. Start. When does the film start? Cuando comienza la película. Number 10. Will how you travel? Muy bien y como es una y todas son preguntas como ustedes se darán cuenta. Primero utilizamos el las question word. How. Luego tenemos el verbo auxiliar. How will you? Porque tenemos al sujeto luego. How will you travel? ¿Cómo viajarás? En tierra, en avión, por bus, en tren, etcétera. 11. Is running she? ¿Why? Corriendo ella está. Primero, nuevamente las question words que son importantes. Uh, aquí están. ¿Why is she running? Porque ella está corriendo. Y finalmente tenemos una un poco más larga. Question word: Where? Después del word. Algún to be o auxiliar, claro que sí, el did. Where did you sujeto, verbo principal buy, dónde compraste? Where did you buy that picture? Aquella o aquel cuadro, por ejemplo. Oops. Where did you buy that picture? ¿Dónde compraste? Ups. Ahora no se puede ver. Y ahora ya lo pueden ver. Very good. Where did you buy that picture? For example, Easy, ¿right? Bastante sencillo, claro que sí. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Dice así: Coloca ya sea when, ya sea where, ya sea how, etc. o why, dependiendo del de contexto. Muy bien. En este caso dice: Where are you going to the shops? ¿Dónde estás yendo? Pues a, las, a los negocios, a las tiendas para comprar algo. Number one. Are you living? Estás partiendo Y luego dice at six o'clock A las 6 Pues si tenemos at six o'clock a las 6 hablamos del tiempo ¿Verdad? Y cuando hablamos del tiempo usamos When Yay, very good Vamos a agrandar un poco esto Excellent Sería when Vamos a la siguiente ¿When are you leaving? ¿Cuándo estás partiendo? At six o'clock. Number two, does she take a taxi to work? Toma taxi al trabajo because she does ha doesn't have a car. Porque ella no tiene un auto, por ejemplo. Entonces, ¿cuándo ella toma el taxi al trabajo? No creo, ¿verdad? ¿Cómo toma el taxi al trabajo? Tampoco. ¿Por qué toma ella un taxi al trabajo? Y la respuesta, porque ella no tiene un auto. Why? La pregunta aquí es, why? Does she take a taxi to work? Number three. Did they get to France? Ellos llegaron a Francia by boat, en bote. Entonces, aquí es how. How did they get to France? Como llegaron a Francia, por ejemplo. Number four. Is he studying Spanish? Está estudiando español. Because he wants to work in Spain. Porque quiere trabajar en España. Y al tener un porqué aquí, pues entiendo que aquí también hay un porqué. Pero en pregunta. Es como español. Tenemos el porqué que se escribe junto y sin tilde. Y tenemos el porqué que se escribe separado, porque y con tilde. Que es la pregunta, ¿no? Very good. Igual que español. ¿Do you have breakfast at half past seven? Tú tomas desayuno o tú desayunas, luego dice a las siete y treinta. Hablamos del tiempo, ¿verdad? Número 5 entonces, es when. ¿Cuándo? Es que tú eh, bebes el desayuno. Very good. Number 6 It's the restaurant. Es el restaurante. In Carlos Street. In Carlton Street. Está el restaurante y te dice el dónde, ¿Verdad? porque te habla de que está en Carlton Street. Entonces, where is the restaurant? ¿Dónde está el restaurante? Very good. Number 7. Are you feeling today? I've got a headache. ¿Eh? tú como acá dice, ¿estás sintiéndote hoy? Tengo un dolor de cabeza. Entonces estamos hablando de cómo te estás sintiendo hoy. How are you feeling today? ¿Cómo te estás sintiendo hoy, por ejemplo? Vamos a la siguiente. Did she buy that dictionary? Ella comprar aquel diccionario. In the bookshop near the station. En la librería que está cerca a la estación, por ejemplo. Y al decir eso, hablamos de el por qué, el dónde, el cuándo, el cómo. Pues aquí hablamos de dónde compró ese diccionario. ¿Por qué? Porque está dándome una referencia de un lugar, si te das cuenta. Finalmente, finally, tenemos el siguiente. Dice así: Did Pam go to the police? Pam fue a la policía. Porque es un pasado. Because she lost her passport. Porque ella perdió su pasaporte. Y aquí la respuesta correcta es Why? Porque Pam fue a la policía. Y pues fue la policía porque perdió su pasaporte, por ejemplo. Muy bien. Y finalmente vamos a terminar lo último. Donde dice, if the underlying words are wrong, si las palabras que están subrayadas están mal, cámbialas. Y le vas a poner un check si están bien. Por ejemplo, how is... Uh -uh, está mal. How does she get to work in the mornings, por ejemplo. Entonces... Acá hay que cambiarla, pero en la siguiente, where do you normally go for your holidays? Normalmente a dónde vas en tus vacaciones, por ejemplo. Eso está bien. Number one, how is your father? Estará bien o hay algo que cambiar. Claro que está bien. ¿Cómo está tu padre? How is your father, por ejemplo. Number two, why do you working so hard at the moment? No way. Eso está mal dice at the moment. Y cuando hablamos de at the moment, significa pues en este momento, y para eso utilizamos el presente continuo. Y el presente continuo no va con duidas. Va con el verbo to be: is, am, um, are. Pero en este caso, ¿cuál de los tres elegir? Acá será are. ¿Saben por qué? Porque el are trabaja con you. Why esto estaría mal. Why are you working so hard at the moment? Esto está mal. ¿Por qué estás trabajando tan duro en este momento? Por ejemplo, number three, dice así. When does she finish work yesterday afternoon? Mm, I don't know, Rick. No, I don't know, Rick. No, no suena muy bien. Acá sería en lugar de does sería did. When did she finish work yesterday afternoon? No va. Aquí no tenemos el does, no funciona, porque la oración está en pasado, porque dice ayer por la tarde. Uh -huh. Number four. Dice aquí, number four, tenemos lo siguiente: Why do you go to the bank every day? ¿Por qué vas al banco todos los días? O Está sea, perfecto. No cambiamos nada. Why do you go? ¿Por qué vas al banco todos los días? Por ejemplo. Number five. Where does. Y tenemos la palabra pizza yesterday. Mm -mm. No podemos poner el does aquí. Primero porque. El entorno es pasado. Tampoco podemos poner did, porque no hay ningún verbo que luego le siga al did. Recuerda que el did es solo un complemento. El did no es el verbo principal. Por lo tanto, sería acá: Where was Peter yesterday? ¿Dónde estaba Pedro ayer? Por ejemplo. Finalmente, tenemos where y tienes la palabra do, Mike live. ¿Estará bien? No creo que do sea el correcto. ¿Qué te parece esto? Where does Mike live? ¿Dónde vive Mike, por ejemplo? Where does Mike Live? Y finalmente, How do you get from the art gallery to the swimming pool? ¿Cómo llegas, dice, de la galería de arte hasta la piscina? Si la galería de arte está por aquí, la pregunta es: ¿Cómo llegas hasta este lugar, la piscina? Y bueno, la respuesta es muy simple. Está bien. No va ningún otro verbo sino el do en este contexto, porque trabaja con you y es presente simple. Alright, excellent. That was a lovely lesson, actually. Um, and I hope you enjoyed it. Una fue una fantástica eh, lección de gramática del día de hoy. De hecho, fue la clase número 30. Wow, que estamos avanzando muy bien, ¿eh? Fantástico. Contento de tenerlos a todos ustedes aquí. Recuerden que nuestros cursos son gratuitos. Y siempre lo serán. Eh, no quisiera despedirme sin antes agradecer al Grupo Aplica, el mejor centro de idioma de toda América, que hace posible estas clases, en coautoría con el profesor Jesús Lima, que soy yo, para brindarles estos cursos gratuitos en Internet. No olviden compartir la publicación, no olviden inscribirse a nuestros grupos, eh, suscribirse a Facebook, a Twitter, en Instagram, YouTube, para que puedan también seguirnos allá y ver estos videos para que ustedes puedan seguir aprendiendo inglés que es la parte genial de este año porque este año nosotros les garantizamos que van a salir bilingües thanks very much have a lovely day tenga un maravilloso día and i'll see you next lesson thank you very much bye bye